Con mucha alegría y agradecimiento, alumnos y docentes de la Escuela Nicaragua, ubicada en el municipio de Huiguilí, departamento de Nueva Segovia, recibieron un importante donativo de 12 computadoras que fueron enviadas por el hermano y gobierno de Corea del Sur como parte de los hermanamientos que ambos países mantienen. De parte de la delegación del hermano país Corea del Sur, hemos recibido 12 computadoras portátiles de última generación que han sido donadas a nuestro centro educativo, como decíamos nosotros, como el reflejo de esa buena gestión de nuestro buen gobierno del Frente Sandinista, presidido por el comandante Daniel, que ha llegado pues hasta nuestro municipio y principalmente hasta nuestro centro educativo escolar Nicaragua. Lo cual pues los diferentes donaciones o equipos que vengan y siempre vengan a fortalecer la educación, pues son gratuitos, ¿no? Y son parte de un proceso de enseñanza. Estamos dando acompañamiento a las autoridades municipales de educación, ¿verdad?, para la entrega de un equipo de computadoras, de 12 computadoras que donó el hermano pueblo de Corea del Sur, ¿verdad?, en solidaridad, ¿verdad?, con nuestro gobierno coordinado por el comandante Daniel y la compañera Rosario, ¿verdad?, y también con solidaridad, ¿verdad?, con nuestro humilde y pueblo y municipio de Huiguilí, ¿verdad?, en Nueva Segovia, ¿verdad? El delegado de Educación en Huiguilí, compañero Eddie Alonso Martínez, expresó que el gobierno de Corea del Sur estará entregando en los próximos meses más equipamientos de computadoras para que los alumnos de secundaria del casco urbano puedan usar estas nuevas herramientas tecnológicas. Y los avances en tecnología que Nicaragua ha tenido en el sistema educativo son avances igual a los países llamados del primer mundo. Pero una educación a la par de los países del primer mundo con calidad. Y es el trabajo que realizamos. Javier Zelaya, Noticiero 6.